99 diputados del PSV y 2 de oposición firmaron y entregaron a la fiscal general de la República el comunicado en apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por la campaña de infamias en su contra. Diana Vázquez nos amplía. Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que tomarán acciones legales contra los medios internacionales que han difamado al presidente del Poder Legislativo. Hacer lo propio con esos medios internacionales que han tratado de mancillar su nombre, especialmente en España y en Estados Unidos. Yo creo que los venezolanos tenemos que hacer esfuerzo para que de una vez por todas se ponga un freno a esos señores también de los medios de comunicación, que son los mismos. Pues son los mismos dueños de lo que tenían los medios de comunicación aquí. Darío Vivas, presidente de la Comisión de Política Interior, reiteró que los señalamientos en contra de Diosdado Cabello forman parte de una campaña de desestabilización internacional previa a las elecciones parlamentarias. Y tiene que ver con la campaña que ha venido generando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con el decreto que todavía no ha derogado, independientemente de que hay una condena latinoamericana y caribeña. La Asamblea Nacional realizará las próximas semanas una campaña nacional e internacional para defender el honor del presidente del Parlamento y las instituciones venezolanas. Desde el Ministerio Público, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión.